Hola, hola, ¿qué tal mis amigos? Bienvenidos a otra emisión más de La Tarea. En emisiones anteriores dedicamos un programa a la depresión, ¿recuerdan? Cuando nos encontramos en un estado de estrés, ansiedad o depresión, podemos afirmar que nuestra salud no es óptima. Incluso, aunque físicamente no tengamos ningún síntoma, sentimos que algo no anda bien dentro de nosotros. No hay plenitud, bienestar o felicidad. Y muchas veces esos mismos estados mentales sufridos de manera prolongada en el tiempo pueden desencadenarnos síntomas físicos en el organismo e incluso enfermedades. Y ahora, ¿para qué Néstor habla de depresión si el tema de hoy es la ansiedad? No vamos a volver a hablar de depresión. Les explico. Cuando hicimos aquel programa sugerido por una de nuestras televidentes, por cierto, nos percatamos que muchas veces la depresión y la ansiedad van de la mano y pueden manifestarse a la vez en algunas personas. Por eso vimos necesario hacer un programa dedicado también a la ansiedad. Acompáñenos. ¿Cuántas veces te has reído y una mano me ha valido? Hace días que me fijo, no sé qué guardas ahí dentro. Ya juzga por lo que veo, nada bueno, nada bueno. Que tienes miedo a reír y a llorar luego, a romper el hielo que recubre tu silencio. Suéltate ya y cuéntame, ya que estamos para eso, para lo bueno y para lo malo. Llora ahora y ríe luego. Si salgo corriendo, tú me agarras por el cuello, y si no te escucho, grita, te tiendo la mano. Hace tiempo alguien me dijo cuál era el mejor remedio cuando sin motivo alguno se te iba el mundo al suelo. Y si quieres yo te explico en qué consiste el misterio, que no hay cielo, mar ni tierra, que la vida es un sueño. Si salgo corriendo, tú me agarras por el cuello, y si no te escucho, grita, te tiendo la mano. Tú agarra todo el brazo, y si quieres más, pues grita, 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 grita. Mis amigos, la ansiedad es una reacción humana natural que afecta a la mente y al cuerpo. Tiene una importante función básica de supervivencia. La ansiedad es un sistema de alarma que se activa cuando una persona percibe un peligro o una amenaza. Cuando el cuerpo y la mente reaccionan al peligro o la amenaza, una persona siente sensaciones físicas de ansiedad, cosas como la aceleración del ritmo cardíaco y respiratorio, tensión muscular, las palmas de las manos que sudan mucho, un malestar en el estómago y temblor en las manos y en las piernas. Estas sensaciones son parte de la respuesta del cuerpo de huir o luchar.
están provocados por un aumento de la producción de adrenalina y otras sustancias químicas que preparan al cuerpo para escapar rápidamente del peligro. Pueden presentarse además como síntomas leves o extremos. Miren, todo el mundo experimenta ansiedad de vez en cuando. Puede describirse como un sentimiento de inquietud, nerviosismo, preocupación, temor o pánico por lo que está a punto de ocurrir o puede ocurrir. Mientras que el miedo es la emoción que sentimos en presencia de una amenaza, la ansiedad es una sensación de un peligro, problema o amenaza que está por suceder. Es por eso que muchos psicólogos resumen que la ansiedad es el exceso de preocupación por el futuro, ya sea cercano o lejano. Los sentimientos de ansiedad pueden ser leves o intensos, o intermedios entre ambos extremos, dependiendo de la persona y de la situación. Puede sentirse como inquietud o nerviosismo. La ansiedad más intensa puede sentirse como miedo, terror o pánico. Y la preocupación y los sentimientos de tensión y estrés son formas de ansiedad. También lo son el miedo escénico o la timidez ante la posibilidad de conocer a gente nueva. Es natural que ante situaciones nuevas, desconocidas o que suponen un desafío, se produzcan sentimientos de ansiedad y nerviosismo. Miren, tener que enfrentar un examen, una fecha especial o una presentación importante para la escuela puede desencadenar una ansiedad normal. Aunque estas situaciones no representan una verdadera amenaza para la seguridad de la persona, pueden hacer que alguien se sienta amenazado por la posible vergüenza, preocupado por cometer un error, por adaptarse a la situación, por atascarse con las palabras, por ser aceptado o rechazado o perder su orgullo. Las sensaciones físicas como las palpitaciones, las manos sudorosas o las molestias en el estómago pueden también estar presentes en la ansiedad normal. Pero, ¿sabían ustedes que un cierto grado de ansiedad en determinadas circunstancias es necesario? A ver, Néstor, desde que empezó el programa nos estás diciendo que la ansiedad es mala y ahora dices que es buena. Vaya, veo cierta contradicción ahí. Ay, parece que hoy es uno de esos días en que Eli me interrumpe hasta el cansancio y no me deja terminar la idea. A ver, les explico. Como la ansiedad hace que una persona se ponga en alerta, se concentre y se prepare para enfrentar posibles problemas, esta puede ayudarnos a hacerlo lo mejor posible en situaciones que requieren nuestra actuación. Por ejemplo, estar un poco nervioso al enfrentarnos a un examen va a permitir que podamos concentrarnos mejor en la tarea y estemos motivados en hacerlo bien. Sin embargo, cuando la ansiedad supera un determinado umbral o se mantiene un tiempo muy prolongado, deja de considerarse adaptativa. Miren, esta situación es la que marca el comienzo de un trastorno de ansiedad. Sí, porque empieza a provocar angustia excesiva, malestar significativo y un empeoramiento en el rendimiento. Algunas personas tienen más tolerancia a la ansiedad que otras, sí, pero todas pueden desarrollar un trastorno de ansiedad. Para poder delimitar la línea que separa la ansiedad adaptativa del trastorno de ansiedad, debemos fijarnos en la experiencia subjetiva del paciente, la interferencia con el día a día, la persistencia en el tiempo y la intensidad de los síntomas. En el viaje perdí mi verdad. Siendo una estrella dejé de brillar. Mil voces comenzaron a hablar. Mi subconsciente comenzó a atacar. Muy dentro me quiero rendir. Mi mente en el juego contra mí. Tiembla toda fe que hay en mí. Un ruido interminable grita en mí. Quiero hablar. Y no puedo escuchar, y no puedo.
Sentir.